bueno, hace unos días llamamos a licitación de pliego los primeros terrenos. En esta oportunidad se presentaron tres propuestas, que son empresas que se habían preinscrito, parte de las empresas que se habían preinscrito allá por enero, cuando hicimos la primer convocatoria. Bueno, el día viernes hicimos la apertura de sobres, en forma presencial algunos y en virtualidad varias personas que forman parte del ente promotor del Parque Industrial y Tecnológico. Y bueno, se aprobó y se hizo el día martes la adjudicación de los terrenos que habían presentado la propuesta. Por lo cual, bueno, ahora se hace el decreto de promulgación de esa adjudicación y en unos días, ya con la conformidad de este ente promotor y de las propuestas que han hecho las empresas en su desarrollo, se va a hacer la firma del boleto de compra-venta, como para ya de empezar a darle vida a nuestro primer parque industrial y tecnológico de nuestra ciudad. ¿Rubros de qué rubros son las empresas que han propuesto comprar los terrenos en esta primera licitación? En esta primera licitación tenemos una empresa de logística de electrodomésticos con la posibilidad en el mediano y corto plazo de anexar la fabricación o el ensamble de electrodomésticos y fabricación de una fábrica de colchones. Que es de Jesús María, ¿no? Es de Jesús María. Con inicio en nuestra ciudad y que después comercialmente se fue a Jesús María. Después tenemos una empresa Siltech, que es la primera empresa que se va a instalar en el parque tecnológico, que es una empresa que estratégicamente para nuestra ciudad va a ser importante porque existe la posibilidad concreta de empezar a crear convenios con la escuela PROA, nuestra escuela PROA, para ir haciendo intercambios de pasantías estudiantil y laboral, y una empresa hormigonera que bueno, actualmente está instalada en el parque en un comodato, pero bueno, ahora al adjudicarse su terreno pasa a ser propietario del mismo. ¿Cómo sigue para el resto de los lotes que todavía siguen disponibles? ¿Va a haber alguna nueva licitación, oferta promocional en el valor de los terrenos? Sí, claramente nosotros con las empresas que se preinscribieron y no llegaron a hacer la presentación ahora en esta primera licitación, va a haber una segunda. Estimamos que de acá a 30, 45 días haremos la segunda licitación. Recordemos que se habían inscrito aproximadamente unas 10 empresas. La mayoría locales, ¿no? La mayoría locales. Tenemos una empresa que en realidad no es local, tiene una parte comercial acá, pero la producción está en el rubro de piscinas, de piletas, pero la producción la hace en otra ciudad y bueno, su intención sería trasladar todo acá, si las condiciones le son favorables, ¿no? Por lo cual apuntamos también a ese fortalecimiento de nuestras industrias, ¿no? Traer industrias de otros lados. Y bueno, como te decía Ariel, van a estar estas empresas con la posibilidad de licitar los otros terrenos que en su momento están puestos a consideración. Me contabas que por ahora una limitación que existente, digamos, para la adjudicación es la potencia energética en ese lugar, que es limitada, pero para estas industrias autoritarias alcanza. ¿Qué pasa con el resto, digamos, con esta obra de dotación del servicio de energía para más de 50 industrias que se plantean incorporar ahí? ¿Cómo siguen las negociaciones con la cooperativa, con EPEC, con los actores de este parque industrial? Bueno, acá hay tres patas de este proceso. La cooperativa ya está en proceso de armar el proyecto para sacar los números finales. Está muy avanzado también negociaciones con EPEC para que sean parte y hagan un aporte también. Bueno, sabemos que la municipalidad hace su aporte en reintegrar parte de esa inversión a las primeras empresas que se instalen, más allá de la parte impositiva. Así que bueno, no, en ese sentido está bastante avanzado todo lo que es la parte final del proyecto final, ¿no? Lo que implica desde los transformadores, el trazo troncal y después la distribución interna. Como decías vos, hoy teníamos una capacidad
instalada ya en ese sector, que nos permitía empezar a avanzar ya a vender algunos de estos terrenos y que estas empresas tengan asegurada la provisión energética y puedan empezar a construir y a trabajar en el corto plazo. Y en obras de infraestructura también dentro del parque, semana próxima ya empiezan a abrir calles y a, digamos, a demarcar los terrenos. Los terrenos y las calles están mojoneadas, ya están marcadas. Entre lunes y martes empieza una empresa a abrir las calles, a marcar las calles para ya empezar a consolidarlas de a poco. Y bueno, ya se está presentando la segunda instancia en la MEULPI, de todos los que son los proyectos que tienen que ser proyectos de agua, de correntía, proyectos de cloaca, proyectos de energía, proyectos de cordón cuneta, que va a ser toda la infraestructura base del parque industrial.